confianza y cariño que tenemos entre nosotros. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Patricio Parodi rompe su silencio y asegura que se seguirá viendo con Flavia Laos. Pese a su ruptura, el cariño no tiene por qué dañarse. Ser que está por aquí me ha hecho esperar como 20 minutos fuera porque se quedó dormido. Seguro estaba jugando hasta tarde como siempre. ¿No? ¿Me has dejado fuera? No es ni jugar. Te has quedado jugando, Patricio. Sí, exacto. O sea, como nosotros lo dijimos, o sea, la relación puede haber terminado, pero la confianza, el cariño que tenemos entre nosotros, por las familias y todo, siempre va a existir y no tiene por qué eso dañarse o mancharse, ¿no? El integrante de Esto es Guerra, Patricio Parodi, rompió su silencio y se pronunció sobre la nueva relación que estaría llevando con su ex, Flavia Laos. Tras haber finalizado su romance hace algunos meses, la relación puede haber terminado. La confianza, el cariño que tenemos entre nosotros con la familia siempre va a existir y no tiene por qué dañarse o mancharse. La comunicación siempre la mantenemos, hemos retomado todo como amigos, comentó el guerrero. Veamos a continuación lo que dijo Patricio Parodi sobre Flavia Laos. Llevamos bien, ya no nos llevamos bien, si no, créeme que si nos lleváramos mal no pudiéramos ni conversar ni estaríamos acá entrenando. La comunicación la mantenemos desde el día uno, de hecho los primeros días, el primer tiempo de separación sí es un poco tenso, entonces es como que cada uno por su lado, pero ya pasó bastante tiempo y ya hemos retomado la conversación súper bien, como amigos, un par de veces también con mis hermanas, sé que se junta con ellos, así que claro que sí. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente se han olvidado tan rápido? ¿Aún hay amor? ¿Flavia Laos aún está enamorada de Patricio Parodi? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más. Bye bye.